En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez, en distintas declaraciones ofrecidas a medios internacionales y en discursos oficiales en cumbres de jefes de Estado, ha exagerado la proporción de migrantes en su país. También ha insistido en que son una carga económica sustancial. Estas afirmaciones han sido analizadas y refutadas por la plataforma de chequeo Doble Check, en la que Luis Oviedo, investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, ofrece un cálculo de cuál es la inversión del Estado costarricense en la población extranjera, cuya mayoría es nicaragüense. Hablamos con Oviedo sobre estas aproximaciones y también con Adilia Eva Solís, presidenta del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante Senderos, acerca de los efectos de los discursos acerca de la población migrante vertidos desde el máximo líder político en Costa Rica, donde se han incrementado los discursos xenófobos en las redes sociales. Gracias, Luis, Adilia, por esta entrevista. Luis, el presidente Chávez ha mencionado en varias ocasiones que la población extranjera en Costa Rica llega al 20%, o sea, 1 millón de habitantes. ¿Es eso correcto? Bueno, según los datos de las encuestas y censos más recientes en el país, no, no es correcto. Incluso la Organización de las Naciones Unidas cuantifica en un 10%, un 10.2% esta cantidad, o sea, alrededor de 500 mil personas no nacidas en Costa Rica que están viviendo en el país en este momento. ¿Es posible que en Costa Rica haya 1 millón de extranjeros, incluyendo a la migración irregular y al más reciente flujo de solicitantes de refugio? Además de que no hay manera, como lo explicó Luis, ¿verdad? Y según mis propios cálculos, de acuerdo a datos que tenemos de la encuesta de los últimos censos, ¿verdad? De la Encuesta Nacional de Hogares en el 2016, habían 440 mil extranjeros, más o menos, ¿verdad? Población extranjera. Y la unidad de refugio reporta que hay 206 mil solicitantes de refugio. Estamos hablando de unas 600 mil personas, ¿verdad? Entonces, no, no, no es posible, ¿verdad? Y además de que ese mito del millón de personas no es nuevo, ¿verdad? Ya tiene rato de andar sonando y reproduciéndose en la narrativa oficial y en los medios de comunicación también. Luis, el presidente siempre destaca al referirse a migrantes y a refugiados que le cuesta al país mantenerlos entre 200 y 300 millones de dólares al año en educación, en seguridad, en salud, aunque no se conoce cómo él llega a ese cálculo. ¿Usted elaboró una aproximación sobre la inversión que hace el Estado costarricense en la población extranjera? ¿Qué dicen sus datos? Sí, bueno, los datos surgen precisamente a raíz de esa declaración del presidente Chávez, donde afirma un monto entre alrededor de 200 millones de dólares al año. Sin embargo, para él considerar un 20% de la población, o sea que uno de cada cinco personas en el país es población migrante, me parece un monto muy bajo, ¿verdad? Entonces, me tomé la libertad de hacer el ejercicio para poder verificar esta información, usando la cobertura que hay para cada uno de los sectores, llámese educación, salud, protección social, a nivel de población, y cuánto de esta población es población migrante, obtenida a través de las encuestas nacionales de hogares, ¿verdad? Y entonces, eso permite estimar la cantidad de población migrante que es atendida en las universidades, en las escuelas y colegios públicos, en educación preescolar, en los centros de salud y, por lo tanto, a través del gasto total en cada una de esas instituciones, hacemos la asignación per cápita para cada uno de los beneficiarios, se multiplica por el porcentaje de migrantes y así obtenemos el valor de atención de esta población. El costo anual de atención de esta población es alrededor de 400 millones de dólares. Quiere decir que sí es más de lo que dice el presidente Chávez, pero usted además encontró cuál es el porcentaje de población extranjera atendida por estas instituciones públicas y es un porcentaje bajo. Sí, en realidad es muy bajo, o sea, dependiendo del sector, ¿verdad?, al cual nos estamos refiriendo, el porcentaje es aún menor. En promedio es un 5% la cobertura en los diferentes programas o instituciones a las cuales se le puede dar pista o seguimiento de acuerdo a la nacionalidad o al lugar de nacimiento de la población atendida.
En el caso de la educación general, llámese escuelas, colegios y preescolar, es un 4%. En el caso de salud, ahí es un 5.6% de la población atendida, que sería población que podríamos llamar migrante. Y donde hay un poco más de población atendida sería en el caso de programas sociales, en el caso del bono de la vivienda, que sí es un 10% de la población atendida, que sería población migrante. Adilia, ¿cuál es la realidad que ven ustedes desde las organizaciones que asisten a la población migrante? ¿Usan y abusan los migrantes de las entidades públicas en Costa Rica? Es que no es posible un abuso, digamos, ¿verdad? Porque hay las propias normativas institucionales discriminan y limitan el acceso a los servicios, ¿verdad? Entonces, por un lado, en el caso en el área de salud, en el área de educación, a lo que supuestamente tendría un mayor acceso es a los servicios de emergencia, que es donde no te están solicitando una condición migratoria, ¿verdad? Pero las estadísticas, como lo muestra Luis y otros estudios, pues demuestran una bajísima participación en el caso de las emergencias, ¿verdad? Y en el caso de la educación, pues la niñez, que es la que está participando en una buena proporción, pero si incluso vos ves las estadísticas de la educación media, la proporción entre población nacional y población extranjera excluida del sistema educativo es altísima, mientras que la de la nacional es cerca del 40%, 45%, que a estas alturas debe estar un poquito más alto. En el caso de la población extranjera es casi del 60 al 70%. En el caso de la vivienda, por ejemplo, se le da bono de vivienda a quien tenga su condición migratoria regular, libre de condición. Esa es una persona que paga sus impuestos, es una persona que la Constitución le otorga los derechos plenos, ¿verdad? Como ciudadano de este país, ¿verdad? Que está cotizando, que está pagando sus impuestos y que cumple con una normativa institucional, ¿verdad? Entonces, y en el caso de salud, quisiera volver al tema, hay un uso más bien, si vos ves también las estadísticas, hay un menor uso del sistema por parte de la población extranjera que la propia población nacional. También se está negando con esta afirmación, que supongo que lo vamos a abordar más adelante, es cuál es la contribución y el peso que tiene la población migrante en el país, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de pesos y contrapesos, ¿verdad? Precisamente, sí. Luis decía, bueno, al final llegó a un cálculo de 400 millones de dólares de inversión, digamos, del Estado costarricense en la población migrante. Es mayor que los 200 o 300 millones que menciona el presidente constantemente. Pero él lo hace, digamos, diciendo esto es mucho dinero y omite el aporte que hace, esa población. Usted realizó un estudio para la CEPAL sobre esa contribución de la migración al desarrollo en Costa Rica. ¿Cuál es ese aporte de la fuerza laboral al crecimiento económico del país? Bueno, es un aporte diverso, ¿verdad? Al crecimiento económico se puede ver desde el punto de vista de producción, ¿verdad? El valor agregado, dadas sus capacidades en el mercado de trabajo, es un aporte muy similar al peso poblacional, o sea, el peso de la población migrante es un 10.2%, lo decíamos antes, y a nivel laboral es más o menos igual, ¿verdad? Y entonces, cuando uno calcula la productividad por ocupado y lo distribuye según las ramas de actividad y según la proporción de población migrante en cada rama de actividad, lo que ve es que la población contribuye igual que cualquier persona nacional. Y en su experiencia, Luis, ¿por qué es importante realizar esas mediciones científicas sobre la contribución de población migrante a países como Costa Rica, que han sido receptores históricos de esta población? Bueno, precisamente porque, como decía Dile al inicio, hay una réplica desde hace muchos años, ¿verdad? Y no solamente en Costa Rica, cualquier país que sea el receptor de población migrante, la población tiende a generalizar que los problemas de seguridad social, que los problemas de empleo, que los problemas de acceso a los servicios públicos se deben a la población migrante, ¿verdad? Y dejan por fuera precisamente la parte de contribución que hace esta población, porque no solamente es que vengan a utilizar servicios que
la población asume que solo deberían ser para población nacida en el país, sino los costos que eso implica, ¿verdad? Sin ver la otra parte de la moneda, ¿verdad? La otra cara que sería, bueno, ¿cuál es la contribución? Contribuyen con impuestos, contribuyen generando también puestos de trabajo, contribuyen en este caso a la natalidad, que es algo muy importante, ¿verdad? En el país la natalidad ha descendido un montón y no ha descendido más gracias al aporte de población extranjera que sigue con tasas de natalidad más alta y entonces contribuye a que la población no envejezca en la medida en que debería envejecer si solo siguiera el patrón de las personas nacidas en el país. Adilia, ¿hay implicaciones de que el presidente exagere la proporción de la población extranjera y que insista en esta perspectiva de los migrantes como una carga? Por supuesto que sí. Se está construyendo una narrativa que incita al odio, ¿verdad? Que lo que provoca es una mayores sentimientos antimigrantes, xenofóbicos, y que, como dice Luis, se le atribuye a la población extranjera pues todos los males, ¿verdad? Digamos que hay una construcción de una narrativa que se basa en una falsa realidad. Desconoce la información y las estadísticas, ¿verdad? A pesar de que la información, que la investigación dice otra cosa, pues insiste en esa narrativa que incita al odio, sumamente peligrosa y bastante lamentable, que lo que está detrás de ese discurso es digamos, yo diría que son dos cosas. Por un lado, justificar las medidas de retroceso, ¿verdad? Las medidas que están significando un retroceso en el acceso al derecho a la población migrante y también cortinas de humo que no permita ver la realidad del país, ¿verdad? Con las crisis que como país se tiene en Costa Rica, producto de las políticas y las decisiones gubernamentales. Entonces, el deterioro de la caja tiene que ver con las políticas gubernamentales que han ido deteriorando a la caja, no por el servicio o el abuso del servicio, como dice el discurso, ¿verdad? Pero claro, se encubre esa afectación provocada por los gobiernos de turno que han ido deteriorando la caja desde sus políticas neoliberales a cambio de introducir o incorporar en esa narrativa al culpable, al chivo expiatorio, que es la población extranjera. Hace un mes, Naciones Unidas publicó un estudio que mostró que los discursos xenófobos en redes sociales en Costa Rica crecieron más del doble de un año para otro. ¿Hay una relación directa con el discurso del liderazgo político del presidente Chávez? Claro que sí, porque hay una legitimación, digamos, del discurso. Y si vos ves el estudio, ¿quiénes son los depositarios de ese discurso de odio? La población migrante y en particular comunidades nicaragüenses que son como, porque no es lo mismo el que viene de Estados Unidos o el europeo que es migrante al nicaragüense, ¿verdad? O sea, hay una discriminación importante hacia la población nicaragüense, ¿verdad? Y las mujeres. Eso, el que venga de la autoridad, que es el presidente, está dándole espacio y legitimidad a las expresiones y manifestaciones que puedan surgir, ¿verdad? Dentro de los grupos, los diferentes grupos que son más fanáticos, ¿verdad? Y eso es sumamente peligroso para la paz social, es sumamente peligroso para la democracia. Realmente, como sociedad, deberíamos de estar muy preocupados y preocupadas y estar haciendo acciones de contrapeso a ese discurso público que se está manejando y que algunos medios también reproducen. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.